vamos a hablar de la meditación, algo que está tan en boga, algo tan necesario y tan poco conocido. Está muy de moda hoy en día en las empresas introducir la meditación, en los colegios, en los municipales y en los colegios privados, que los niños mediten antes de empezar las clases, sobre todo los niños que tienen alboroto y falta de foco. Y en el deporte está empezando a salir del placar la meditación, que es el arte de no hacer nada, el arte de llevar a la mente a ese espacio donde hay silencio, donde es como un lago en San Martín de los Andes sin viento y que la superficie se pueden despejar las nubes y las montañas. Tú también puedes meditar. Vamos a ver lo que dice la gente en la calle. ¿Sabes meditar? Sí, sé meditar. ¿Hace cuántos años que meditas? Y 4 años. ¿Cuál fue el lugar más raro en el que meditaste? Bueno, en plaza habitualmente, pero no sé, arriba del colectivo. Sí, creí que nunca se lo iba a poder hacer, pero sí se puede. La mayoría de la gente piensa que, bueno, el meditador se sienta, no hace nada de su vida, está ahí sentado arriba del colectivo, medita para un lado, para el otro. Y no es así, al contrario, la meditación te da una herramienta fundamental para tener foco todo el día, para estar muy concentrado, o sea, ayuda a que tu mente, viste, cuando tenés mucha actividad y tu mente está dispersa y no sabes cómo concentrarte, la meditación es la herramienta para enfocarte y para poder hacer todas esas cosas que tenés que hacer de manera ordenada y que te salga todo al 100% todo el día. ¿Cuál fue el lugar más raro donde meditaste? El lugar más raro donde medité, en Israel, en el Muro de los Lamentos. Hermoso. Una de las meditaciones más profundas que tuve en mi vida. Perfecto, Israel. ¿Y cuál fue la forma más rara que te sacaron de una meditación? Despertate. Che, despertate. Sí, ahí va, ahí va. ¿En dónde? En el colectivo. Queremos saber cuál fue la experiencia más rara, cómo te sacaron de la forma más rara alguna vez en meditación. Una vez estaba en un curso de meditación y estaba en la parte de arriba. Había mucha gente, había por lo menos 500 personas y yo estaba sentada en la parte de arriba y no sé por qué, estaba en meditación muy profunda y se me llevaba la cabeza caída, todo. Y no sé por qué, de la nada apareció un señor que no sé dónde porque estaba en meditación profunda y de la nada me hizo ¡despertate! Y me asusté muchísimo y cuando abrí, no entendí qué pasó, fue como muy raro. Y cuando abrí los ojos, veía que estaba abajo la persona que estaba traduciendo el curso, hacía señas de... Bueno, y después me volví a cerrar los ojos y me fui de nuevo en meditación, pero no entendí nunca qué pasó. Tiempo más tarde me enteré que había sido verdad, porque después no supe si era verdad o lo soñé, pero había sido verdad. Hace mucho tiempo, realmente mucho tiempo. No, bueno, no tanto. No sabemos cuándo exactamente aparecieron en el mundo los primeros científicos. Pero no trabajaban como típicos científicos. Comenzaron a dejar sus mentes muy quietas. Y en este espacio de quietud pudieron descubrir cosas sorprendentes. Maravillosos secretos sobre el cuerpo, la mente y la conciencia. Descubrieron que respiramos de la manera en que nos sentimos. Y que lo que comemos afecta a nuestros pensamientos. Que para poder funcionar correctamente, la mente y la memoria necesitan descanso. Y que la meditación es el descanso más profundo, porque nos da increíble cantidad de energía. También descubrieron que las mentes abrumadas pueden tener percepciones borrosas. La meditación las puede aclarar. Así podemos oír, ver y sentir más claramente. Estos científicos y visionarios compararon sus anotaciones y compartieron su conocimiento con la comunidad. Como sabemos, en esa época la gente no tenía Twitter, Facebook o teléfonos.
Así que la información se transmitía muy lentamente de una persona a otra. Con el tiempo, lo que los visionarios habían aprendido se perdió o se malinterpretó, hasta que aquellos que habían estado en profundas meditaciones pudieron redescubrir los secretos y restaurarlos. La meditación es universal. No hay que ser italiano para comer pasta. Y más actualmente, las personas que buscaban un significado más profundo de la vida viajaron por el mundo y supieron que algunos de los más grandes visionarios vivían en India. Los buscadores escucharon, preguntaron y aprendieron cosas importantes que luego empezaron a compartir. Entonces, empezaron a tener más tranquilidad y la mente más clara. Pudieron estudiar menos y tener mejores calificaciones. Correr más rápido, ser más inteligentes, mejores, más fuertes, más sabios. Sí, estamos todos conectados. Podemos crear un mundo mejor, empezando simplemente con un cerrar de ojos. Meditar es sentir una conexión más profunda con uno mismo. Y cuando nos sentimos bien, hacemos que otros también se sientan bien. Y el círculo continúa. ¿Quién hubiese creído que los descubrimientos de los antiguos científicos pudieran transformar el mundo de hoy? Para poder abrir los ojos, a veces hay que cerrarlos. Si pudiese, me tomaría mis 20 minutos ahora para meditar, pero como estamos grabando, me voy a solamente a reposar. Nos vamos a la tanda. Descansar al aire libre es vivir la misma experiencia que te da Carabel Alfombras. Desarrolla tus sentidos en todos los ambientes que te acompañen en tu día a día. Sentite relajado. Sentí Carabel. Visítanos en www.carabel.com.ar y encontranos en Facebook. Carabel, la alfombra que brinda la armonía y calidez que tus espacios necesitan. La meditación es gran silencio. Y hay un concepto de que para meditar tienes que estar sentado con la espalda derecha. Todos los que hacen esas propagandas de las azafatas de aerolínea meditando, los que hacen las estatuas de Buda, como este Buda que anda por aquí atrás mío, todos esos nunca han meditado. Porque en verdad, los meditadores, cuando meditamos, estamos totalmente relajados. Yo ahora estoy así porque queda más fashion. En la cámara me tienes que ver así en posición de meditación. Pero en verdad, para meditar no tienes que estar sentado así. Yo te voy a recomendar, aparte de Shri Shri Ravi Shankar, que es un gran maestro que ya ha arrastrado 350 millones, hay otro gran maestro que tiene todavía más seguidores, que es un súper gran maestro, que se llamó Sofananda. Y Sofananda, cuando le descubrieron sus seguidores, se fueron al sofá a meditar y fueron terriblemente felices. Su primo hermano se llamaba Siyananda. Siyananda y Sofananda hicieron tan felices a millones de gentes que puedes meditar en una silla, con la espalda apoyada, en un sofá, blandito el trasero. Meditar no es algo raro. Meditar es descansar la mente. Y para hablarte un poquito de esto de la meditación que está saliendo del armario, he traído el libro de Guruji, el maestro. Este es un libro de un compendio que se encuentra en todas las librerías grandes del país, o si no, puedes hablar por teléfono a Shankara para que te digan dónde está. Y dentro de todos estos trabajos que hay de Shri Shri Ravi Shankar o de Guruji, hay uno que se llama ¿Qué es meditación? Y dice: una mente en el momento presente es meditación. Una mente sin agitación es meditación. Una mente que ha vuelto a casa, a la fuente, eso es meditación. ¿Cuándo es posible meditar? Dice: cuando todas las actividades cesan, ahí puedes meditar. Cuando dejas de moverte de un lado al otro, cuando dejas de trabajar, cuando dejas de hablar,
de ver, de escuchar, de oler, de saborear los cinco sentidos. Cuando todas estas actividades cesan, entonces hay descanso. Y la meditación lo que hace es hacerte descansar en un tiempo tan corto, un tiempo de 20 minutos de meditación profunda, que no todo el mundo alcanza meditación profunda, pero si alcanzas meditación profunda, 20 minutos de meditación equivalen casi a 6 horas de sueño reparador. La meditación del arte de vivir se llama meditación Sahaj Samadhi, que quiere decir Sahaj sin esfuerzo. Y Samadhi es ese espacio meditativo donde la mente se apaga, donde la mente cesa el bombardeo mental y puedes decir, wow, que se pare la moto, que yo no me muevo un metro más. Y no te voy a contar más de Sahaj Samadhi porque detrás de la cámara está mi maquilladora, que es una deliciosa joven maquilladora profesional que va a venir al curso de meditación y no le quiero contar en la cámara qué es lo que vamos a tratar. Sabes que maquillar también es algo tan creativo. También tienes que estar en el momento presente, porque si tu mente está pensando en qué voy a hacer a la noche, en vez de pintarle el ojo, le pinta la ceja. ¿No es cierto? El meditar te sirve para cocinar, te sirve para operar bien, te sirve para no agotarte, porque hoy en día el 37% de la Argentina viven agotados. La meditación es cambiar medicación por meditación, sin costos, sin efectos secundarios, utilizando esto tan común y corriente que es tu respiración para catapultarte a ese espacio. Sahaj Samadhi, meditar sin esfuerzo. Y te digo, los beneficios son fabulosos. Puede ser ultracatólico, puede ser del Opus Dei, puede ser de la Virgen de Medjugorje, como un montón de amigas que tengo yo que son de la Virgen de Medjugorje. Y antes rezaban el rosario a la Virgen, iban con la Virgen de habitación en habitación. Yo les dije a mis amigas, deja a la Virgen en un lugar que la tienes mareada de ir de cuarto en cuarto, cierra los ojos, medita un poquitito y ahora después rezan el rosario y lo rezan de otra calidad. Y si tú no rezas el rosario, porque yo no soy de la Virgen de Medjugorje, yo soy católica, pero no soy una católica reguao, reguao. Si tú no rezas el rosario, no importa, ya he dicho, puedes ser conductor de taxi, puedes estar vendiendo café en una confitería. Si tú meditas, tu productividad, la calidad de tus relaciones, las relaciones de pareja, las relaciones con tus hijos, las relaciones con tus colegas, cambian absolutamente. ¿Y quién no quiere llevarse bien con la vida? ¿Quién no quiere llevarse bien con la gente que le rodea? A nadie le amarga un dulce. La meditación es para todos, para ti también. Y vamos a nuestra alimentación consciente. Saber qué te comes y qué te bebes es tan importante porque tú eres lo que te comes. Este cuerpín está hecho de tus alimentos. Hoy vamos a hablar entonces de alimentación consciente, especialmente para meditar y poder mantener un silencio con uno mismo especialmente. Lo ideal es cambiar a cosas más naturales. Por eso tenemos frutas acá. Las frutas son muy buenas, especialmente durante la mañana, que ayudan a eliminar el cuerpo de toxinas. Tenemos miel y azúcar integral. Estos son lo mejor que puedes hacer para cambiar los refinados. Frutos secos son muy buenos, te dan energía. Tengo té, mejor que el té negro, es un té de hierbas, un té de hierbas digestivas, boldo, por ejemplo, son muy buenos. Y aceites, lo ideal es aceite de oliva. Yo recomiendo hacer un ayuno de frutas una vez por semana para que vos puedas estar más liviano, puedas limpiar, desintoxicar de las comidas que por ahí justamente no son naturales e industriales en este caso. Entonces, yo te recomiendo eso, un ayuno de frutas una vez por semana. Y meditar no solamente se hace entre famosos, empresarios y entre los colegios privados.
Meditar ahora también hace la gente que está en situación de calle y los responsables de Manos que Ayudan, un grupo de más de 2.000 personas, de voluntarios, del Arte de Vivir y de muchas otras ONGs que se han sumado al programa de Manos que Ayudan, llevan la serenidad a las mentes de la gente que está en la calle y que lo necesita tanto igual como todos los demás. Vamos a ver la meditación con manos. Manos empezó hace casi 5 años. Empezó con un grupito de 3-4 personas cocinando en una casa y decidieron salir a dar de comer a la gente en la calle. Y paulatinamente fue incorporando más voluntarios, más donaciones y se empezaron a abrir más recorridos y más días. Y hoy tenemos la suerte de tener todos los días cubiertos de la semana con un montón de recorridos y cada vez más voluntarios que se suman. ¿Cuántas son las personas que ayudan en este proyecto? Tenés variado, alrededor de 2.000 personas, entre esos tenemos sponsor, voluntarios que salen a la calle, gente que responde los correos, gente que simplemente viene a ordenar y a traer alguna mercadería o traer donaciones de restaurantes. ¿Cómo sienten ustedes que son recibidas cuando llegan a los lugares? Maravilloso, o sea, una vez que te conocen, te llenan de abrazos, los nenes vienen corriendo a buscarte, todos te conocen por tu nombre, entonces realmente es como una fiesta de encuentro esa semana y estás esperando el día que te toca ir a visitarlos para ver cómo les fue en la semana, con lo que hablamos, los proyectos que tenían y te van contando todas las cosas que hicieron y quieren saber de vos también, ¿no? Esto es un ida y vuelta, ¿no? ¿Cuánto hace que venís acá, a Manos que Ayudan? Hace tiempo porque uno se identifica con gente desconocida, se identificamos muchas cosas que se sabemos, se descargamos y contamos las cosas que es lo que le pasó a uno. ¿Cuánto hace que venís a Manos que Ayudan? Y de que empezaron a venir lo conozco, embarazada. ¿Hace 5 años? Más o menos. ¿Vos también venís? Sí. ¿Y vos haces meditación? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Bueno, ¿vos tu nombre? Aldana. ¿Vos también meditás, Aldana? Sí. ¿Cuál es tu experiencia después de la meditación? ¿Qué es lo que sentís? Está bueno porque yo estoy sola con los chicos y me ayuda. Vine un día, me quedé sentadito ahí escuchando. Cuando me voy, me sentí despejado del pensamiento que yo tenía. Digo, qué divino que es esto. Yo voy a seguir. Y hizo ahí... meditó, hizo meditación. Sí, 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 sí. Ella va, es que ellos son los maestros que los enseñan a uno, ¿vio? Pero me encantó y de ahí no largué más. Para mí, nací de vuelta, me siento feliz. Me siento despejado de la mente que tenía, me sentía mal. Todo para mí se borró. Podríamos decir que la meditación le cambió la vida. Me cambió la vida, sí, 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 señorita, me cambió la vida. A mí lo que más me llega es la persona que hace por primera vez una meditación. Cuando te cuenta lo que experimentó, es como que para vos cubrió todo el día. Es impresionante, o sea, no importa el nivel cultural de la persona, todos les pasa lo mismo, o sea, sienten ese amor que les llega, esa relajación, se les va el estrés y a la próxima te están viniendo a buscar y eso demuestra que realmente les hizo bien. Después vamos continuando, cada día les agregamos un poquito más, vamos contándole cositas del arte y ellos todo el tiempo quieren saber más y quieren saber más. Muchas veces recibís mucho más de lo que das, por eso uno como que sigue entregando y no puedes creer que sentís que no das nada al lado de todo lo que recibís. Es así. Excelente lo que hacen. Muchísimas gracias. Las felicitamos, la verdad que es increíble el trabajo que hacen. Muchas gracias. Nuestra mente nunca descansa. La vida se nos va en preocupaciones y en lugar de disfrutarla, vivimos estresados y desbordados por las emociones.
cómo darle un verdadero descanso a tu mente y a tu cuerpo. Experimenta el entusiasmo, la energía y la alegría de vivir sin estrés. Tenemos una nota muy interesante con Swamiji Paramtej, que viaja por el mundo dando cursos avanzados de conocimiento y de meditación y que se parece un montón a Shri Shri Ravi Shankar, pero que no es. Es Swamiji que está con nosotros de nuevo en el estudio. Swami Paramtej, Jai Gurudev. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. It is lovely to have you. We have this program on today. We will be talking about meditation. And I know you've been a meditator for how long? Well, I started meditating when I was 10. And because in Indian culture, meditation is nothing new. Right from the beginning, people hear about the stories about meditation. So I was fortunate to got this beautiful happening right from the age of 10. But it was like my own understanding that, oh, I'm meditating. But I actually learned meditation from the age of 28. So that means like I'm meditating from the past nearly 14 years. And what triggered in you, inside of you, to change your lifestyle and from a businessman, a regular person, to go into this path of love and meditation? Because you are dressed differently, your hair is long, your beard is long, your eyes look the same. But what triggered in you? You know, internal happiness. Whatever I was doing for myself, I was not really being happy. I was just existing. That's how like I started, and I felt, oh, like there is such beautiful thing possible for every human being. And that, you know, when you give this, you got something and it benefited you. But the moment you pass it on and people benefit, that's the real joy. I don't think so any business deal can give you that joy when you see people are benefiting, they are relieved from their pain, they are finding back their lost happiness. So that what was really making me going on and on and on. What is meditation for you? You know, in general terms, meditation is recharging your batteries. You know, nowadays, like we all use smartphones, but with the smartphone, the more smarter the phones are, the more battery they eat. So within few hours, the battery is down. So if you look at today's lifestyle, we have to do multitasking. You won't find anybody who just have one work or two work. They have like so many work in their plate and they have to do everything. So the more responsibilities have increased, the more requirement is there to have more energy also. So on the base level, you can say meditation re-energize yourself, recharge your battery so that you can be more energetic and work better. I understand that meditation then can make my daily life better. But what is meditation from a spiritual angle? You see, we are made up of body and spirit, like two components, body and spirit. And meditation is honoring the spirit. Because if you look at it, the whole life we go on honoring the body only, making the body comfortable. And it is the spirit which is everlasting. So the moment you want to honor yourself, then you have to close your eyes and go inwards. And that's what meditation is, being connected to the universal spirit, universal energy. Is there a difference between meditation and prayer? His Holiness says, divinity, if you see in others, is service. And if you start seeing in yourself, it's called meditation. Divine, no doubt, is present in each and every aspect of the world, but sometimes it is in sleeping form, uh-huh. Right?
So we have divine, you know, otherwise you will ask, well, we all have divine inside us, then why do people do wrong thing? Why there is so much of violence? So divine is there, but it is sleeping inside. So with meditation and with some spiritual practice, with breathing, you are awakening the divine inside. And the more the divine inside awakens up, I tell you, life is much better for yourself, but for the whole world. Now you become a fragrance-giving flower for the entire world. Wherever you go, you spread that fragrance there. Definitivamente no podemos más que recomendar la meditación. Yo le he escuchado a Shri Shri Ravi Shankar, el maestro de Swamiji y el maestro mío, decir que la diferencia entre la meditación y la oración es que cuando vamos a orar, pedimos, dame esto, por favor, quiero esto. Cuando vamos a meditar, decimos, estoy aquí para escucharte. ¿Tienes algo que decirme? Entonces vamos a cerrar el programa de hoy. Vamos a agradecer a Swamiji habernos acompañado y nos vemos el próximo domingo en Vivir Evolucionando. Just relax yourself. Now let's take a D-I-O cerrados. And let's take a deep breath in. And breathe out. Thank you.